¿Cómo anda, gente? ¿Se escucha bien la, mi voz en relación a la música o bajo algo? Hola, Ari. Ari, ¿te copás si lo compartís en Bonsai La Pacha o cualquiera que pueda? No lo compartan 20 veces. Una, porque noto que después se marea la gente. Mira, Bonsai Cena, qué grande, Leo. Bueno, entonces, Ari, cuando puedas, copialo en Bonsai La Pacha. En Bonsai Argento lo estás copiando. Está bien. Y bueno, listo. Ya. Bueno, ayudando con... Quédate en casa. Dale, ¿qué, pero qué onda? Es mi enemigo. Cada vez que arranco... Bueno. Continuando con Quédate en tu casa, el otro día justo subí un video así regando las plantas y como que saltaban un par diciendo, uy, eso, el sistema de riego, qué onda, pa, pa, pa. Vamos a tratar de dilucidar un poquito de qué trata el sistema de riego, qué tan bueno es y mi punto de vista. Acá me pone que ya lo compartió, listo, perfecto. Bueno, siguen dándole con nosotros. Bueno, vamos a empezar. Sistema de riego. Algo importante, ¿se escucha bien con la música y mi voz o está todo muy superpuesto? ¿Alguno me confirma ese dato? Sí, viste, Darío siempre me hace lo mismo. Arranco y sácate. Está bien, igual está bien que la ferretería esté abierta, la gente se va entreteniendo y se queda en su casa. Pero no cuando vivo. Bueno, veo que me escuchan bien, así que vamos a arrancar porque no da para estirarla tanto. A ver, cada que voy a arrancar el tipo le da. Bueno. Me da luz en la cara. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto, arrancamos. Sistema de riego. Yo capaz no estoy escuchando. Sistema de riego. ¿Cuál es el beneficio obviamente del sistema de riego? Es obviamente situaciones donde yo no puedo regar, tener un salvaguarda que riegue las plantas, sobre todo en situaciones de verano y mucho calor. ¿Cuál es la contra? Lo primero que tenemos que entender, a mi gusto, es que lo ideal siempre, siempre, siempre es regar cada planta según su sustrato, sus hojas, su variedad, su todo. Salud, no es lo mismo una planta que está sin hojas o bueno, en fin, el sustrato que le armé, si tiene más retención de humedad, menos. Entonces, regar todo general para los viveros no les queda otra, para los que tienen muchísima cantidad de plantas, viveros o bonsai que venden plantas, no les va a quedar otra. Pero los que somos aficionados y tenemos un grupo reducido, preferentemente todo lo que vea. Ahora úsenlo en el caso que les sirva, pero recuerden siempre que el ojo y la mano humana es infalible. El riego, yo perdí plantas por el riego automático, por la vagancia de apretar un botón y listo. Esa es mi experiencia, quizás a otra no le pase. Entonces, entendido ese tema, vamos a encararlo de esta manera. Yo el riego lo uso para cuando me voy de vacaciones, no sé, tengo que desaparecer un día y medio de casa, lo que sea, no estar tan esclavizado y lo uso, pero si no, riego a mano. Y riego, obviamente, como todos sabemos, se seca, se riega. Bueno, vamos con el riego. Acá yo me había hecho... A ver, me lo olvidé, el machete no está. Acá me había hecho un machete para no olvidarme de nada. Vamos a empezar. Tenemos dos tipos de riego, por lo menos que yo conozco. También esto es como los celulares, ¿vieron? Yo puse el sistema de riego en el 2009, 10. No sé, ahora capaz hay millones de cosas nuevas, ¿viste? Todo esto se va renovando. Hasta ese momento había dos tipos de riego. Que era por lluvia, que es el que tengo puesto yo, que mostré antes. Que imita una lluvia directamente. Y si no tenés
por goteo. ¿Cuántos agujeros le vas a hacer a la persiana? Bueno, y si no por goteo, van a notar que en general, y eso lo van a tener que evaluar ustedes, depende de la cantidad de plantas, van a evaluar si les va a convenir por goteo o por riego. Si tenés muchas plantas, obviamente que vamos a hablar de todos los formatos, vamos a hablar de eso, pero si tenés muchas plantas, lo recomendable quizás sea por goteo, porque bueno, ahora voy a explicar por qué. Y si tenés pocas, yo elegí lluvia porque bueno, es más similar a la naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Matano me pone, es terrible. Le está dando hace dos días, loco. Igual nada, te empieza a subir a pelear entre los vecinos, la convivencia, bueno. Efectos colaterales de la cuarentena. Yo hablo solo. Estoy solo acá. Bueno, solo me refiero. Tengo todo mi padre. Bueno, entonces hablamos, hay dos tipos de riego. De riego, por lluvia, que es el que tengo puesto, que ahora lo voy a mostrar, o por goteo. A ver si podemos. Eso que espero estén viendo es el. Ahí arranca, como ven, toda una cañería negra. Y después sigue todo el lateral. Y ahí lo ahogo. Y se me acaba, ¿no? Perdón muchachos, perdón. Y ahí al final, a lo último, lo ahogo. ¿Está bien? Entonces, ese sería el caño, vamos a decirlo así, el caño general. Es una cañería general. Que es, acá corté un pedacito, es esto. Todo esto después ustedes ponen en la web, riego por goteo. Riego mecánico, riego automático, ponen en Mercado Libre, lo que sea, no vayan a salir ahora porque la idea es que nos quedemos en casa. Y bueno, van a encontrar un montón de estos distintos pitutitos, fichitas, coditos, cositas, para que ustedes se puedan entretener y divertir. Entonces, ¿qué hice yo? Usé esa manguera como línea principal, que está enganchada a la canilla de agua. ¿De qué medida? Bueno, vamos a ir por partes. Las medidas, obviamente, de todo esto van en relación al espacio que vos utilices. Yo no te puedo decir una medida. Si vos tenés. ¿De qué medida es la. ¿De qué medida es la manguera? La manguera debe ser. Pues de media no es. Es un poco más fina. Igual te la venden estandarizada. Eso es así. También existe la posibilidad de que usen la manguera cristal. El problema que pienso yo en voz alta es que es blanca, entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a ensuciar y capaz adentro salgan algas y evite el paso de agua. Yo creo que es similar a una manguera cristal de descarga de aire acondicionado, pero cuando ustedes se meten en cualquier lugar de venta de accesorios de riego, van a encontrar esta manguera que es estandarizada. No es de media, es más chica, es como para mí, a ojo, es una medida estandarizada para riego. Y es parecida a la manguera cristal. La última, si alguno tiene, no sé, 200 kilos de cinta aislante negra y tiene 200 kilos de metro de manguera cristal, pruebe y se ahorra. Igual no es caro, no es caro, hoy todo es caro. Yo lo compré hace una banda de tiempo. En su momento realmente no se me hizo un gran gasto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es evaluar su lugar y dónde y qué plantas y cómo lo van a distribuir, porque la craneada previa es fundamental para esto. Porque si ustedes lo hacen así al tuntum y después van cambiando las plantas o no calculan bien esas variables, después va a haber zona donde va a regar y va a ser al pedo. Y a su vez, mientras menos recorrido de manguera hagan, van a mantener más presión de agua. Entonces eso siempre ténganlo en cuenta. Y también vamos a hablar de la presión de agua. Entonces, lo primero es, posta, después googlean en Mercado Libre, riego automático, y aparece todo el kit con todos los chirimbolos listos. O sea, vos vas y decís, mira, necesito para la manguera central, porque mi jardín, patio, terraza, tiene 10 metros, bueno, calculan el radio, lo compran un poco de más y listo.
Luego que colocan esto, en mi caso, como tengo, yo tengo una, como una especie de toda red de alambre, como se ve, de, para que no se me metan los pájaros que me rompen la rama. Entonces yo, se me hizo mucho más fácil porque directamente lo enganché con precintos, digamos, ¿no? Si no, van a tener que cranearse, no sé, alguna estructura o alguna pared que les dé una mano y la van a tener que tarugar, ver. Eso ya, van a tener que usar ustedes su propia... Bueno, se van a tener que dar maña de ver cómo. Luego una piecita que es fundamental, que la estaba buscando desesperadamente, es como una llavecita, ¿ven? Ahí se ve bien, creo. Es una llavecita. Bueno, ¿qué sucede? Lo primero que van a hacer es instalar la manguera en todo lo que es el diámetro y superficie que ustedes quieren que se riegue. Estamos hablando del riego por lluvia, que igual hasta acá es igual para el riego por goteo. Simplemente que si es riego por goteo no hace falta que lo pasen por arriba, lo pueden pasar por abajo, ahora van a entender por qué. Seguimos con riego con lluvia. Espero estar explicándome relativamente bien. Este cosito que también te lo venden ahí, que en este caso es de plástico, ¿qué hace? El tipo esto tiene una especie de punta bastante potente que atraviesa muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me corto la mano en vivo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Atraviesa con muchísima... Y es dura la manguera, fíjense que tiene grosor, ¿eh? Es dura. Es para esto, ¿viste? Y deja este agujerito. Este agujerito deja. Y luego viene esta fichita, que es lo que hace la lluvia. Entonces, ustedes imagínense que ya tienen colocado, obviamente, en la superficie donde quieren regar, bien distribuido. Calculen más o menos, no sé, el radio de cada una de estas cositas, el riego será, qué sé yo, 60 centímetros. Entonces depende, cada 60, 80 tiren una, o fíjense, depende cómo lo tengan. Eso ya, como dice siempre Sergio, traten de autorresponderse ustedes también las dudas, porque capaz me decís cada cuánto lo pongo y no sé tus plantas, no sé, en fin, vayan a prueba y error y van moviendo de última. Volvemos, le hicieron el agujerito con esa fichita mágica que la venden también ahí y con mucha fuerza, esta está reseca como la hostia, pero vamos a intentar. Esto va mucho a presión y miren que tengo fuerza, pero esta es la parte más tediosa. Listo. Toma, ahí entro, y la que tengo la ventaja es que yo puedo mover el ángulo, ¿ven? Puedo mover el ángulo. Por último, lo que hago es meter la parte de la ducha, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, si este fuera el único que tengo puesto yo y está conectado a una canilla con agua, cuando yo abro, esto empieza a tirar agua. Bueno, les recomiendo, por las dudas, vamos a hacer un repaso por cada parte y si quieren anótenlo, así evitamos las preguntas medias repetitivas y vamos a seguir porque quiero explayarme en algunos detalles que son importantes. Este es el sistema terminado por lluvia, ¿sí? Este es el sistema terminado por lluvia. Entonces, recordamos, básicamente hasta el momento estamos hablando riego por lluvia. A ver, esperen que me mandaron ahí. Riego por lluvia. Casa de riego, ponen riego automatizado, riego mecánico, riego por goteo y les van a salir mil de estos cachimbolos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacer el riego por lluvia. Voy a seguir mis apuntes porque me voy perdiendo. Vamos con goteo. Para que tengan muchas plantas, sobre todo lo van a notar en viveros, campos y otros lugares de bonsai, lo que va a suceder es que el riego por lluvia realmente hace un gasto de agua impresionante y además no está bien focalizado. Entonces, si vos tenés hectáreas, vos tenés un campo, la verdad que no vas a poner riego por lluvia. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ante un sistema muy similar, yo no sé si la traje. Acá tengo un pedazo de la manguera. Esta es otra medida de manguera, no me pregunten qué medida, es muy chiquita esta manguera, muy finita. También viene en el kit, todo esto viene en el kit, no se asusten. O sea, por lo general dicen, che, necesito la manguera para goteo y te la venden, es la misma. Con otra fichita distinta a esta, pero con la misma función de encastre, vos metés esa manguera. Y en la punta de la manguera vas a meter una... Uy, ¿cómo estoy con las palabras? Una estaquita,
una estaquita de plástico en cada maceta que a su vez tiene una ruedita que podés graduar con qué fluidez querés que el agua salga, si salga gotita o si salga chorro. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos las dos formas. Tenemos el riego por lluvia, puesto aéreo, o esta manguera la podemos poner a la altura del piso y de una manguera, además hay adaptadores, de una manguera podemos sacar 10 mangueras. Todo eso, imagínense que es como la plomería. Hay codos, hay adaptadores 3-1, 2-1, 5-1, pa, pa, pa. Entonces siempre, primero vean y craneen cómo lo quieren hacer. El menor recorrido de manguera posible para optimizar la presión, gastar menos plata y que les quede menos bondi. Eso es fundamental. Entonces ahí ustedes deciden si quieren riego por goteo mediante. Acá me falta, yo no tengo, yo las tiré todas. Son estaquitas de plástico que se clavan, las habrán visto alguno que va a algún vivero o algún lugar de bonsai, las habrán visto. Son unas estaquitas de plástico, van enganchadas acá con una ruedita arriba y eso, esa ruedita, mientras que la vas abriendo, permite que fluya más o menos agua. Esos son los dos tipos de riegos que al menos yo conozco. Tenemos entonces el aéreo y el por goteo. ¿Qué más quiero hablar? Bueno, fundamental para todo lo que estoy hablando, hay un dato que es de color. Todo va de la mano de la presión de agua que vos tengas. Si vos no tenés presión de agua, porque lo tenés en una terraza, que es mi caso, te podés llevar una bomba. Una bomba típica, las que suben el agua al tanque, o pones un tanque arriba. La presión es fundamental para que, en el caso sobre todo si es lluvia, y van a usar mucha altura y muchos metros, pueda abastecer bien y en poco tiempo regar con fluidez. Entonces, la presión es fundamental. Así que, ¿compro bomba o no compro bomba? Muchachos, fíjense la presión que tienen a prueba y error. Y de última, compren una bomba de ser necesario. Y si no, no. Esto es para todo lo que voy a hablar. La bomba lo que va a generar es presión en el agua. No hay una regla que vos digas, sí, bueno, necesito bomba, no bomba. Bueno, y después tenemos dos formas también de hacerlo el riego. El riego puede ser mecánico o manual. Si ustedes lo quieren hacer mecánico, acá hay un relojito. Estos cachivaches sí son un poco más caros, ¿ven? Este también, del año de Matusalén. Yo ya no lo uso más porque directamente yo por ejemplo ahora lo tengo mecánico, pero ¿qué hago? Lo tengo puesto con una bomba y con un timer eléctrico. Entonces yo le pongo la bomba que prenda a tal hora, tanto tiempo, y suplanté esto. O sea, además me salió mucho más barato lo otro que esto. Sin embargo, esto está bueno. Si van a comprarse uno de estos, si son de irse de vacaciones o escaparse un tiempo largo, no escatimen mucho en la marca, porque es importante saber que si te vas, y no conozco de marcas, no soy un Jedi en riego automatizado. Yo sé que esto es una marca italiana, se llama Orbit, es modelo viejo, hoy por hoy supongo que no le gustan los bonsai definitivamente. Supongo que no le gustan los bonsai. Supongo que esto ya es arcaico, ¿sí? Entonces vos acá, digamos, lo que podés ir a... Ah, otra cosa, pausa. Esto. Ayer, gracias a una charla que tuve con Víctor, me enteré que todos los videos que yo hago salen en espejo, salen al revés. O sea, yo levanto esta mano y es la otra. Yo tendría que filmar al revés. Por eso el otro día me decían, el árbol... Bueno, ahora estoy filmando una al revés. Es que no tengo cómo hacerlo. Bueno, pero seguimos. Entonces, acá me van a encontrar dos perillitas básicas, donde, bueno, va con pilas. Esto va con pilas, las triple A, doble A, no sé qué son, van con dos pilas de esas que pueden ser recargables. Y le ponen cuánto tiempo de riego y cada cuántos días, o dentro de un día, cada cuántas horas. O sea, yo puedo programar que sea cada 7 horas 15 minutos, por ejemplo. Es una barbaridad. Entonces, esto, ¿qué van a hacer? Esta parte de abajo de los relojes son todas iguales, las van a enganchar. Esto sí es un 3/4 de canilla común. Lo van a enganchar sin ningún problema a la cañería de donde piensan extraer el agua, ¿sí? Y acá arriba van a empezar a enganchar mediante un adaptador para que salga la manguera, que ya sea por riego o
por inmersión, por riego, mira cómo estoy, por riego o por goteo, che, la cuarentena hace mal, por riego o por goteo, les haga fluido el agua. Entonces esto se activa, prende, brrr, listo, se salía agua por acá y lo riega. Y la otra, si no, no quieren gastar un mango y sencillamente siempre hay alguien en su casa, o sencillamente pueden hacer que su, en una situación normal, no de cuarentena, su tía pase un minuto, simplemente sin ningún reloj ni nada, lo hace manual, abre la canilla y empieza a regar. Le dice, che, tía, me bancá mientras te da de comer al gato 15 minutos, dejas andando todo y después volvés a estar. No te olvides de cerrar, la pla, 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 listo. Todo lo podemos hacer mecánico o manual. Esto también, tanto mecánico como manual. Siempre el tema de la bomba, hasta acá hablamos, hay dos tipos de riego, lluvia, goteo. Y a su vez hay dos tipos, dentro de estos dos tipos, que son mecánico y manual. Pero si ven el video de vuelta, creo que traté de ir pasando por todos los pasos y las distintas opciones. La bomba siempre va a ir de la mano de la presión. Y también puede servir, en el caso de lo que quieran hacer mecánico, con un timer la bomba. Y evitan comprarse el reloj. ¿Sí? Muy bueno, incrementa el caudal. Bueno, acá quiero hacer la primera pausa. Primero, cuando puedan, avísenme hace cuánto estoy. Y segundo, ordenadamente me van haciendo preguntas. Después quiero hablar, ya, esto sería como el nivel 1 de riego. Después quiero pasar al nivel 2 de algunas cosas que estuve viendo muchas veces sobre el pH del agua. Esto ya va a ser la segunda etapa, quizá va a ser un poco más aburrida. Pero también veo que a veces confunde el exceso de info y donde puedo trato de ayudar. Entonces, fui claro, porque yo tampoco soy docente y explico, y encima con el tipo dándole, hago lo que puedo. En cuarentena, solapa. Lo estoy viendo a mi perro ya con otra cara. No es feo el tipo. Estamos pegando una relación así. Así que bueno, alguna consulta, antes que decida ir a hacer el amor con mi perro, sobre el riego, ¿quedó claro más o menos? ¿O hay alguna duda? Acá me pone incrementa el caudal Ariel Martínez, a ver si perfecto, perfecto, se escucha bien. Fue muy rápido, ¿se entendió? No hay problema, estamos al pedo, tenemos 40 días más. Me dice, no entendí nada, ¿me lo explicás de vuelta? Sí, Nico, se entendió perfecto. Y deja todo tranquilo. Sí, por ahora sí, por ahora sí. Vamos, no sé, el día 20 vemos. Hoy vamos a respetar su no es no. Entonces, ¿se entendieron la mecánica? La limpieza de los picos. Bueno, eso sería ya un segundo nivel, Ari, la limpieza de los picos. Y obviamente cada tanto se va a ir juntando, por supuesto, sarro y porquerías. Entonces, obviamente, ustedes empiezan a notar que ya sea mediante goteo o mediante lluvia, ustedes ven que la bomba anda igual y qué sé yo, y que esto que el otro. Ven que el pico va perdiendo presión, por supuesto, lo sacan, lo limpian. Porque evidentemente se metió alguna partícula de algo en la presión de agua que tapó el pico. Eso es mantenimiento lógico de este tipo de sistemas. Al principio, si ustedes lo instalan y tienen agua relativamente bien y no hacen muchas boludeces, en 1 o 2 años no tendrían que tener problemas significantes con la mula, a menos que, no sé, pase algo anormal. Pero bueno... Entonces, realmente no es caro. Lo que sí les recomiendo es la programación, la diagramación de cómo y para qué y cuándo y sobre qué lugar y si lo van a hacer por goteo, si lo van a hacer por lluvia, si van a hacer ambos. Porque la ventaja que tiene esto es que podés hacer lo que quieras. Vos de 2 caños centrales podés sacar uno para goteo y otro para lluvia. Vas a gastar el doble de agua, ¿sí? Por supuesto. Pero las posibilidades son infinitas, podés quedarte con goteo. Pero sí, yo cometí el error de pasar por alguna zona que después dije, ¿para qué paso? El cohete, y después ya ahí te cambia la mecánica, porque tenés que retroceder, si bien tenés que cortar un tramo y volver a poner un suncho. Entonces, ya que van a comprar material nuevo, y tenemos 40 días para pensarlo, lo programan bien para la próxima primavera-verano y sus próximas vacaciones.
o ausencia, que por el momento claramente el sistema de riego no sirve. Y siempre recordando, como les dije, el sistema de riego solamente es un respaldo, ¿sí? Me sale una urgencia, me tengo que ir por 2 días urgente, bueno, le pido al vecino de cualquiera de las distintas variables que expliqué, mecánico, automático, por goteo, por ahí, que me dé una mano y apriete el botoncito o abra la llave. Pero siempre, siempre, siempre quiero que sepan que es un respaldo. Para mí lo mejor es regar siempre a mano. Recuerden que para mí la mayor parte de mortandad por plantas viene por el riego. Adjuntada, como expliqué en el otro video, por supuesto, condiciones climáticas, sol, la característica de la planta, bla, bla, bla. Bueno, entonces, claro, sí, no, leo el perro, ahí veo jajá, el perro volado, no hacemos nada. Pero ojo, ojo, entrena mañana. No es bueno, vamos con nivel 2 ahora. Esto solamente para ocupar un poco de tiempo nada más. ¿Alguno me dice cuánto tiempo vamos en el video? Bueno, más o menos para tener una idea. Si no, bueno, yo voy siguiendo. Después de última lo veo. Vamos con algunas cosas que me quiero sacar con el tema del agua, ¿sí? Mucho se ha hablado de ósmosis inversa, que no está mal al que es pudiente, al que puede tener un agua relativamente de un pH. Ah, vamos, 28 minutos, vamos, vale. Bueno, muchas veces se habla o se escucha sobre el pH del agua. Ya son temas realmente que en realidad pocos estamos en condiciones, la verdad, de dar una cátedra, poder que sea ya teniendo un nivel de bioquímica avanzada. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? Y esto sí lo hemos visto y se ha graficado. Muchos nutrientes que nosotros agregamos, muchos minerales, o sales que la planta necesita, fósforo, potasio, calcio, por ejemplo, son sales o minerales. Entre millones más, pero estamos hablando de los macronutrientes, trabajan mejor en un agua relativamente poco alcalina. Entonces, en realidad, esta parte de la charla va a ir dirigida más a la gente que quizás viva cerca de la costa o tenga un agua, quizás viva en un edificio demasiado poblado con un tanque de agua donde le viven tirando cloro y le viven tirando cosas y el agua ha quedado realmente muy alcalina. Entonces, al agua estar alcalina, además de que si obviamente tiene cloro, no está bueno para la planta, y si tiene sal, olvídense de menos, igual el agua potable no tiene sal. ¿Qué sucede? No absorbe bien los nutrientes, porque nada, no importa, porque nos vamos a meter en química 4 al pedo. O sea, cuando tenés un pH alto, hay ciertos minerales y como expliqué antes, y sales que no son absorbidas. Entonces, siempre se trata de trabajar con aguas que estén en un parámetro. Para quien no entiende nada, de pH 7 neutro, para abajo de 7 es ácido y para arriba es alcalino. Entonces, vieron que siempre cuando compran alguna bolsa de sustrato, atrás dice el pH, por ejemplo, si yo, no sé, van a buscar algo bien ácido, van a buscar turba rubia, van a ver que dicen pH 5, 6, 4. Entonces, apunta un poco a eso, apunta, ¿no? Entonces, y a su vez un pH, ojo, muy bajo, tampoco copado, sobre todo para algunas sales, que sí necesitan un pH un poco más elevado para ingresar. Pero bueno, no importa. No vamos a hacer bioquímico, vamos a hacer un sal. Entonces, nada. Básicamente lo que vamos a tener es un agua que esté en condiciones. Entonces, como yo no sé a quién está viendo este video en este momento, papá vive a una cuadra del mar o muy cerca, tiene un agua muy, muy complicada, o en un edificio, con un tanque que no tiene mantenimiento y está notando mucha, mucha joda en el agua, quizás si su bolsillo se los permite y solamente si ven deterioro en la planta, descartaron todo lo demás y calculan que es... Esperen que me van apareciendo cositas. Y calculan que va en relación al pH del agua, casi muy pocos casos noto. Mucha gente es más manija de lo que debería, igual no está mal.
Ahí sí se compran lo que se llama ósmosis inversa. ¿Qué es una ósmosis inversa? Es un aparato justamente que hace ingresar el agua potable, en principio, o no tan potable, depende, de pozo, en fin. Y lo que hace, primero, bueno, saca un montón de bacterias, ¿verdad? Y desmineraliza el agua. Al desmineralizarla, al dejarla vuelta nuevamente en H2O, esa agua queda, obviamente le baja la alcalinidad y la deja en 7, le saca cloro. Pero también les quiero recomendar, para antes de meterse como locos en ósmosis inversa, que lo general se llama ósmosis inversa, la copada es de 5 etapas. Lleva un filtro primario que yo, porque está, algunos ya saben, tengo, no importa, no voy a tocar ese tema, tengo un acuario y entonces ahí sí me vi obligado. Entonces ya que tenía, lo uso para dos cosas. Pero es un aparato muy caro y en medio bolsillo de payaso, porque el primer filtro lo tenés que cambiar una vez por mes, una vez cada tanto, le tenés que dar un cambio. Y después, los filtros, después tiene dos filtros de carbón activo, ¿sí? Que también retiene un montón de impurezas, y después tiene justamente una membrana de ósmosis que es de 5 micrones, esto lo digo para hacerme de banana, donde justamente al ser tan chiquito el diámetro, ahí deja apretado un montón de porquería, bacteria, y gente que realmente no lo hace para bonsai, sino porque vive en un lugar donde no hay agua potable, ese tipo de aparatos le da la posibilidad de potabilizar el agua. ¿Sí? Después hay un último sistema que en nuestro caso no se usa para este tipo de actividades, que es mineralizarla de vuelta, porque yo tomo agua desmineralizada, estoy tomando agua de la que se compra para el auto, digamos. Entonces no. ¿Qué haces, Oscarcito? ¿Qué haces, su querido? Entonces, bueno, lo que se van enganchando después lo van viendo. Ya pasamos, digamos, todo lo que era riego, tanto riesgo, tanto corona, tanta tela. Apaguemos un rato la tele, muchachos, por favor, bueno, todo estemos calmados, tranquilos, pero apaguemos la tele porque pamba, el descorregido. Así que bien. Habíamos hablado sobre riego tipo lluvia y riego por goteo. Y ahora estaba apuntando esta segunda etapa del video, digamos, a gente que viva en lugares donde tenga un agua, por distintos motivos que expliqué, que lo escuchan de vuelta con mucha alcalinidad, y exclusivamente detectan que ese es el problema, recurrir como última instancia a un ósmosis inverso. El ósmosis inverso, ahí se engancharon los chicos, es lo que expliqué. Vos metés esa agua que no estaría en tan buenas condiciones para uso humano, etc. Lo que hace es la desmineraliza. Ahora, y al desmineralizarla le bajás el pH del agua, que no importa, lo vuelvo a dejar copada. Yo, como tengo ósmosis, acá tengo una tacita. Esto es agua de ósmosis. Porque me vengo, viste, tipo el profesor Lokovic, me vengo con todo lo. Esto es agua de la canilla. Y esto es algo que uy, casi tiro el agua de ósmosis y me tengo que ir abajo a buscarla, ¿saben qué, no? Me muero. Bueno, este es un aparatito que yo lo uso para otros fines, por tema acuario y otras boludeces, que algunos bonsaiistas lo usan. Puedo insistir. A menos que viva cerca del mar, me parece medio al pedo, pero ya que estamos hablando, estiramos un poco. Se llama TDS. En inglés la palabras son TDS, que significa TDS. En realidad lo que quiere hablar esto son la cantidad de partículas por millón de sedimento que tiene el agua. Listo. Entonces el aparato se prende. Estos aparatos son baratos, valen 300 mangos, 400. Son chinos, cuando salgamos de la crisis lo pueden comprar, si alguno tiene duda antes de va por descarte. Entonces yo voy a hacer una prueba en vivo ahora de mi agua de canilla, ¿sí? La que yo tomo. Entonces, la introduzco y empieza a tirar valores. En este caso me está tirando, yo no sé si se ve, 152. 152. Muy bien. Salud para los 152 cositas que hay acá adentro. ¿Qué son esas 152 cositas? ¿Son malas? No. ¿Tengo un pH alto por tener 152 cosas? Quizás no. Lo que está hablando es que además de H2O, hay sedimentos, hay partículas de sedimento miles por millón, 152. Pero podría ser también magnesio, calcio. Bueno, calcio te sube el pH. Pero no siempre va de la mano. Simplemente porque te está marcando eso, que además de la molécula H2O, hay tanta cantidad de sedimento. No siempre que diga 300, y menos para el bonsai, es malo.
puede ser una alerta. Si ustedes van viendo que efectivamente en las macetas de bonsai, sobre todo en la parte de cerámica, si ustedes empiezan a ver que quedan como sales y no abonaron, hicieron nada raro, eso puede venir de la mano de un pH alto. Ahora vamos a usar el agua de ósmosis. Más rica, más con gusto a hierro. Es metálica el agua. Metálica, me encanta metálica, pero no me refiero. Es metálica, el sabor es metálico. Entonces, yo lo meto y me está dando en este momento 30 y algo, que igual está alto, lo ideal es que diera 10. Entonces, con el, lo que pasa es que a su vez estoy en cuarentena y no puedo hacer el cambio de las membranitas estas. Entonces, ¿qué sucede? Nada, acá solamente tengo, ahora subió 40. Sí, estas cosas chinas que hay que precisión, pero bueno, más o menos de 30 a 40. Sedimentos por millón. Entonces, lo que sí me garantiza, si bien no sé qué contenido de cosas tengo ahí, que al tener tan poca, el pH del agua va a ser relativamente casi neutro o bajo. Eso es este aparatito que se llama medidor de TDS. ¿Es necesario para un bonsaísta? No. Vivo al lado del mar y tengo dudas, me lo compro. Tengo un, vivo en un edificio con 800 vecinos y un solo tanque de agua lleno de pastillas de cloro, lo pruebo. O lo pido prestado, qué sé yo, capaz algún loco tiene, yo no tengo problema, si alguno anda por el barrio se lo presto. Pero no es caro esto vale como un termómetro, hablando de corona. No podemos salir del tema, ¿vieron? Todo eso. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? No me quiero olvidar de ningún punto. Nosotros lo que tenemos que tratar, sé con el tema del riego, ya que hablábamos de riego, es regar. No en exceso, pues prefiero el riego manual. Y si tenemos dudas, solamente si tenemos dudas, o tenemos un olfato que dice acá el agua está mal, en ese caso, y solamente en ese caso, sedimentos totales disueltos. Exactamente, Leonardo, muchísimas gracias. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, es, por millón creo que es, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos bien qué estaba leyendo lo de Leo. Entonces, pues haciendo una síntesis, riego siempre a mano mientras uno está. Me quedé sin música. Bueno, nada, me quedan 37 días, después me compré uno nuevo. Qué garrón, boludo. Va, ya fue. Haciendo la síntesis, tenemos riego, que siempre prefiero que el riego sea mano, ese es el contrato que yo hago cuando empiezo a tener bonsai, muchachos, y bueno, es así. Me toque de urgencia, bueno, tengo respaldo, tengo riego, ya saben, puede ser riego goteo, riego lluvia, con bomba, sin bomba, automático, manual, listo, eso es tema riego. Y ahí atrás se están viendo lo que yo digo, todas las cañerías, ustedes siempre cañerían bien como lo ponen, y en base a cómo lo pusieron, bueno, mientras menos rosca de cable haya, va a haber más presión y menos van a tener que acudir a la bomba o una bomba más chica en todo caso. Después se evalúa cada uno en sus plantas sus necesidades como. Y en el caso de vivir cerca del mar o tener dudas sobre la calidad del agua, y no estamos hablando de centésimas, no se alarmen por favor, ya tenemos la paranoia del corona, no tenemos la paranoia de tengo un pH de 7.9, 8.2. Estamos hablando ya cuando tenemos agua con muchísimo. ¿Qué hace, Dami? ¿Cómo anda, querido? Bien. Estamos hablando de un pH realmente elevado y estamos notando que eso sí está perjudicando, digamos, el sustrato, lo está barriendo y no está permitiendo que los nutrientes que abonamos, o sea, ponemos plata para abonar y se nos va y se disuelve y se arma una pasta y no sirve. En ese caso, y solamente en ese caso, si te sobra la guita y tenés gana, comprate el lomo, es inverso, ya, listo. Pero un bichito de eso le vale como 10 lucas a plata de hoy, y entiendan que se cambian los cartuchos, el primero depende del uso que le des, pero una vez por mes, y después los dos de carbón activo se cambian cada 4, y la membrana que debe valer como 4 lucas ahora, me imagino, no quiero ni saberlo, debe valer, se tiene que cambiar más o menos una vez cada 2 años, en fin. Entonces, que tampoco se convierta en bolsillo de payaso, metan esa plata en una planta,
porque bueno, quizás me está escuchando alguno que realmente tiene un poder adquisitivo súper elevado y dice, che, ¿y por qué no me lo compro? Ya, bueno, eso lo evalúo. Yo me lo compré en su momento por fuerza mayor, ya expliqué, pa, 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 y eso sería todo. Voy cerrando. ¿Alguna duda sobre riego? ¿Alguna duda sobre pH del agua? ¿Alguna duda sobre si me funciona el parlante que se me acaba de caer? Mientras van generando las preguntas en el caso de existir, voy a ver qué pasó con eso y vuelvo un segundito. Ustedes piensen un toque. Hola, acá estoy. ¿Qué onda esto? Qué místico cómo se cayó, ¿eh? Un poquito se salió, pero... Bueno, a ver... Gracias, Bodo, mejor el sonido. Quiero ver si hay alguna pregunta, si no ya voy cortando. Bueno, nada, hola Oscar, que ahí te veo conectado. Amigo, gracias por la terraza. Acá vamos a dar una charla sobre riego, riego por goteo, riego por, sí, por goteo, riego ducha, osmosis, y ninguna pregunta, todo clarísimo. Les mando un abrazo, quedémonos en casa. Van 2 días nada más, parece que van 500. Van las cosas bien, apaguen un poco la tele cuando no se estén quemando tanto la cabeza, aflojen un poquito. Solamente hay que tener un poco de paciencia, cuarentena, vamos a salir todos de esta. Y saben que el miedo paraliza, así que los que están metidos, la idea mía es tratar de promover que se desconecten un rato. Y no discutan con su pareja, no discutan los que están hacinados, los pobres changos que son 14 en una casa. Capaz estos videos ayudan un poco, ¿viste? A relajar un poco. La vamos a contar, obviamente la vamos a contar. Así que nada, mantengámonos en calma, sigamos las medidas que pidieron. Quedémonos en casa y aprendamos a hacer cosas. Yo puedo ayudar desde el bonsai. Y bueno, esto fue una charla entonces ya finalizada sobre riego mecánico, riego manual y pH del agua en el caso de necesitar osmosis inversa. Les mando un abrazo grande a todos, loco. Y nada, seguimos.